Bueno, me la habéis pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es que reaccione a Lit Killah en Marbella Vice, los mejores momentos, y por aquí os lo traigo. Vas a ver. Puso tu pa, un pare. ¿Tu pa? Eso es la de la. ¿Tú sabes? Tu pa, a tu padre muerto. Ah, me gusta mucho. Yo suelo escuchar eso. ¿Yo sabes quién escucho? A tu pa también. Tu pateada abuela en la tumba, pendejo hijo de mil puta. No, no lo va a batear. ¡Bumba! El sonidito, tío. No. ¡Ey, ole! ¡Ole! Eso reflejo. A ver, es que. Hacerlo al lado de la policía. ¿Eso reflejo? Al niño sí, al niño sí. ¿Qué onda, compa? Sol de mente, bueno. Alto lente tenés de mente, ¿eh? Te pensás que no me doy cuenta. Te pensás que no me doy cuenta que sos el demente, ¿no? Que te vas de YouTube, que te vas de YouTube. Pero andate de YouTube a la concha de tu madre, demente. Pelotudo de mierda. Hay que hacer buena letra, no hay que hacer nada malo, no hay que hacer nada malo. Hay que hacer buena letra, ¿me escuchaste? Buena pobrecita. No te vi que tiraste. ¿Qué problema tiene este hombre con los NPCs? No me gusta ¿qué la le han gente hecho? Que ensucia mi planeta, ¿eh? La poli. Se tropezó, oficial. Oficial, se tropezó, lo juro. ¿Qué se tropezó? ¡Ah! ¡Ah! Esposa de Miranda. No, jamás le daría de hostias. Se tropezó. ¡Ah! Soy un tipo honesto y gentil y laburante. Yo mantengo a mi familia a base de sudor de mi frente, señorita. Yo soy un tipo... ¿En qué trabaja usted? ¿Yo? Perfecto, lo robos está arreglando. De corazones de mujeres tan guapas como usted, señorita. ¿Qué se piensa? ¿Que soy un malhechor? Para nada, soy un tipo gentil y honesto. ¿No ve mi cara tatuada? Bueno, la atención, ¿eh? Sí, obvio, ve que soy un tipo gentil, honesto, la hago reír. Soy todo lo que quiere la guacha. Perdón. Vaya, hostia, se ha llevado la gente. Madre mía. Escucha, vamos a hacer una cosa. Yo le dejo pasar su delito si usted se ¿qué delito? A tomar un buen trago de copiado. Cerveza conmigo. Dígaselo, claro. Dígaselo. ¿Qué delito? Si el delito no lo has hecho tú. ¿No ves que estoy hablando con Miranda, con la guacha? ¡Pero que te jodan! Bueno, hasta mañana. Me voy a dormir. Levántese, caballero, que no ha sido para tanto, hombre. No, pero me dicen el ñandú, a mí yo duermo así, mi reina. ¿Usted por qué no me conoce? Pues, vamos, tiene que tener la espalda fina, ¿eh? Porque como duerma en esa postura... Ahí está. Espere, ya uy, le cuesta, ¿eh? Caballero, que está usted practicando yoga y no me he enterado. ¡No! ¡No! ¡Hijo de la gran! No, oficial, listo, mirá. Por el amor que le tengo hacia usted, me puse hecho, de pie. Por favor, Miranda, por favor, dígale a ese ¿quién pedazo fue? ¿Quién de fue? Normal que deje de gritar. No, ¿qué me ha estoy gritando, de verdad. Gordo, puto. ¿Quién te ha taseado? ¿Quién te taseó? ¿Quién te taseó? Decime que lo vamos a buscar. Espérese aquí. Ya lo sé. Vamos a buscarlo. Nadie qué liandes, tío, sus propios compañeros. Pero, ¿qué es que se esté quieto usted, caballero, que se viene conmigo? Pero, está señorita, retenido. Estoy totalmente drogado. No lo sé, jefe. De repente alguien me ha taseado por la espalda. Yo no entiendo nada. Sí, loco, vos decime, porque para mí fue él, ¿eh? Él es un maldito traidor. Vos te tenés que venir conmigo para el lado oscuro. ¿Cómo lo intenta, eh? Llevar al lado oscuro con él. Diga, patata. Se le ven los grills. Perfectísimo. ¡Ea! Salí facha, Miranda, la pones de fondo de pantalla en tu celo esa. Repachorito. Vale, que sí. Oye, mira, como si ya al final te voy a decir que sí, ¿eh? Es el que más me ha hecho reír en las últimas dos semanas. ¡Ea! Eso es un cumplido, listo. Hoy se coge, joda. ¿Cómo? No, que hoy se coge un autobús y me voy directo a una cita contigo. ¡Oh! ¡Para! Deja de decir ya, baba ya es, me cago en mi máquina, venga, tira para afuera. Amigo, yo quiero hablar en tira para afuera, me cago en Ross. Me acaba una poli, está re buena la guacha. ¿Cuánto tiempo te queda? Ni idea, creo que ya salgo y vamos a delinquir, compa, vos sabés, vamos a robar todo tipo de cosas. Dale. Yo me escapé en las narices, zapadilla. Dale. Pará que me están por teisear, bro. Uno. 10, acude como si se si nos dieran un euro por cada vez que le han taseado, seríamos ahora mismo ricos. Soplar una hoja. Es que, hombre, si tiene un porrete, no te. Si tiene un porrete, no te lo niego, ¿eh? ¿Quieres droga, niño? Tengo un poco más. Vente. Espera, para.
Andiamo, he hablado con el dueño del casino. Así. Pi, estamos disfrutando de la noche. No me la conté, Pi. Estamos disfrutando de la buena noche. No me la conté, Pi. Yo estoy haciendo la... Yo estoy haciendo la vuelta ya y vos estás acá clavando. Estás acá clavando esto, no me la conté. ¿Y este quién es? ¿Qué onda? Compa, yo vos te conozco, brócoli, No me la conté que sos vos. No me la conté, Iner Perry, no me la conté, Iner Perry. ¿Qué onda esa facha, Rey? No me la conté que estamos ahí parecidos. ¿Qué pasa, Reynon? Hola. Todo bien, compa, vos sabés. Parece un pilloto, tío. Mirá que yo estoy chamullando un par de guachas acá. Y recién llegado al party, bro. Yo sé. Y yo soy K, entonces somos Capit. No, somos Pit. Y vos sos K, somos Pitka. 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 Pero no, yo quiero ir delante, No, vos vas para atrás, no homo. ¿Por qué? Te estaba apoyando en mi auto. No, es verdad, detrás no. Es verdad, no. Vos delante va para adelante. Vos vas para adelante. Uy, está todo mal. O sea que K y Pit juntos son. Te hago cagar con el pitch. ¡Hola! ¡No! ¡Hola! ¡Mira, pitch! ¡Un abrazo justo! ¡Somos nosotros! Bien que siempre cuando entro rompo el midi. Este dice que agarra las milf. No, equivocado, McNiggy. Porque la única milf que me agarro yo es la Trini. La hago cagar para adentro y ella sí que bien lo sabe. Yo le tiro el centro, por eso tengo la clave. En realidad, bueno, tener habilidad. Le mando un saludo a Stephen Hawking que me enseñe la de la relatividad. ¿Cómo está Stephen Hawking? Viene ahí con esa silla. En realidad yo ando vendiendo droga en la villa. Pero bueno, no importa, guacho, vengo todos los días. Ahí en el casino me saqué la lotería, me la llevo a la Miranda. ¿Qué onda? Vamos para Irlanda. Te digo que tengo al taporonga, la uso de bufanda. Todos lo saben, guacho, yo soy el que manda. Y hoy vengo con esta gacha extinguida, este oso panda. ¿Qué te hace el piola? Guachín, no tenés aquí, no tenés todo. Tremendo, ¿eh? Ahora de competir está todo bien. Por eso yo le doy a tu mamá. Ahí te doy. Así es, mira, ya está mi abuela, así que no te enojes. Mejor fóllatela y págale relojes. Cómprale uno, yo sé muy bien lo que yo cuando sudo. Mira dónde vas, es el número uno. Te va a hacer cosas en el culo de modo seguro. Y mira cómo me la apoyo a tu abuela. Todo lo que quiere, sí, la vieja me la pela. Sabe que le gusta todo el flow, nueva escuela. Por eso se pone en cuatro tu abuela. Viene tu abuela, se pone, se agacha. Le digo, ¿qué onda? Señorita, oficiala. ¿Alguna vez le dijeron lo hermosa que luce esta noche? Muchísimas gracias. Tenéis derecho a guardar silencio y no prestar declaración si no deseas hacer o no contestar ninguna de las preguntas que se le formulen. Derecho a un médico en comisaría si fuese necesario. Derecho a informarse de los delitos que se atribuyen. Derecho a un abogado privado siempre y cuando la detención no fuese flagrante de delito. Derecho a guardar silencio. Se estampan. Derecho a comida y bebida y derecho a una llamada de no más de un minuto de un compañero. Alto doble tiempo. Porque yo te lo digo, yo soy el mejor. Entendido sus derechos. Yo rapeo mucho mejor que ti, yo te entendí tus derechos. He entendido mis derechos, pero voy derecho cada vez que le digo que la palabra mana pecho. Fíjate que para mí que no sabe lo que es cosecho, por eso te voy a decir que siempre yo voy derecho satisfecho con todo lo que yo quiero. Porque sabe que el gordo pajero de mierda que está manejando la policía va a saber que le voy a romper el otro porque sabe que le voy a disparar a sangre fría. ¿Me han llamado gordo? Me sale igual, ¿Y el otro me ha llamado gordo? Hola, gordo. Padilla, nosotros. 5 años de novio, ¿le parece a usted? Hostia, ya toca casarse entonces. Ponle el anillo. ¿Tiene novia? Sí. Un buen pedrusco. ¿Que tiene novia? Obvio, tengo novia. ¿No sabía? No. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo? Mi verga. No, ¿cómo era que se llamaba? Uy, me confundí. Perdón. ¡Destino! Merecido. El paso. Siempre lo preparo. No te hagas el bueno, mi hermano. Vos sos muy malo. Tengo todo de flow que el chimio no sale zarpado. No te hagas el piola porque he terminado pato. Re asustado, azucado. En realidad no está tan azucado. Voy a decirle que no ves el azulado. Por eso lo voy a dejar en el piso. No nadado como quiero. No estamos en mar. Bella, siempre la ven llamar a tu chica. Deja huella con mi clica. No se equipa. Es un big man. Pero espero se nota que tic tac, como quiero decirlo, mi hermano abuso. Se hace bueno conmigo, pero soy un abuso. Voy a decirle que lo voy a echar a patada. Porque Mabe ya tarado de mierda, que es un intruso. No, puede hacerlo en la night. Tiro estilo, my freestyle. Se hace ser bueno, pero ritmo de mine. Así que voy a decirte que nunca queda en mi mind. Todo lo que digo, soy un fucking Jedi. Te voy a cortar con katana de samurai. Se hace ser piola acá, pelotudo. Y después le vas a chupar la poronga. Tremendo. Te dejé esta flacha, como quiera, papá. No te voy a acotar, vos lo nombraste en la antes. Dios.
Ok, puedo rimar rápido como quiero. En realidad te voy a decir que nadie me corrige a mí todo el camino. Mi amigo, digo que muerdo como canino, ni no vimos. Por eso te voy a decir que cuando vivo reprimo, te redeprimo con los pibes cada vez que la rimo. Mi amigo, te digo que yo ya te lastimo. Vos me quieres ganar a mí en el casino. Te digo que rápido habla, tío. Pero no, mi amigo, digo tres, tiro, ni lo ves. Cada vez que te puedo soltar, toda esta lírica que me sale mortal para decirte que en realidad yo te voy a matar. Ey, ¿sabes el anuncio del bull? ¿Cómo se dice? ¿Qué hace ahí? Vos no tendrás pensado ser un gordo puto, ¿no? ¿Cómo? ¿No tendrás pensado ser un gordo puto? Obviamente lo va a tirar. ¡Para! ¡No! Claro. ¿Lo insultas? Pues claro que te mata. ¡Ay, amigo! ¡Qué capo el Padilla!